El sector de proveeduría, cuero, calzado, marroquinería, informó que de los 15.000 empleos formales que perdieron durante la pandemia, todavía les quedan por recuperar cerca de 10.500 y no saben cuándo podrán lograrlo. Lo anterior lo señaló el presidente de Apimex, quien mencionó que lamentablemente la recuperación del sector va de manera lenta. Pero la realidad es que el tema de recuperación de empleos es, durante la pandemia ocurrieron otros factores, donde la gente que fue recortada, pues también, y lógicamente tenían que sobrevivir, estuvo, digamos que buscando sus propios medios, ¿no? A lo mejor mucha gente se fue al tema informal, y eso yo creo que es un problema, el jalarlos de regreso al tema formal. Además, comentó que otros factores que no permiten que el sector avance es la escasez y encarecimiento de insumos, pues han incrementado sus costos entre un 10 y 30%, así como el aumento de hasta un 35% en el transporte de carga, y los contenedores para transportar mercancía se han incrementado hasta en un 400%. Por lo que dijo que el reto para Apimex es apostar a la reactivación económica, y para ello tienen que promover el comercio, logrando así que las empresas locales puedan vender sus productos. Tenemos que impulsar el consumo interno, que fortalezca la producción y esto a su vez el empleo. Poco a poco hemos logrado una recuperación, sin embargo, aún falta mucho por hacer. Con imágenes de Rafael Paredes, Paula Pérez, TV4 Noticias.